Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Hoy iniciamos nuestro recorrido desde Valledupar, la capital mundial del vallenato, y terminaremos en La Dorada, Caldas. Les recordamos a todos los usuarios que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-096-4440 o al número 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Es una reunión de alrededor de 6 horas, muy extensa, muy sentida, en la que se oyó todos los puntos de vista, se oyeron todas las quejas, todas las peticiones que tienen las comunidades sobre la ejecución de las obras del sector 2 de la Ruta del Sol. A estos conductores se les está de pronto aplicando un mandamiento sagrado para el conductor, y es el respeto de la vida de ellos y la de los demás usuarios en la vía. Ah, no, pues muy contenta, le doy gracias a Dios, también a las personas de la empresa por haberme escogido. Al ritmo de la música de Francisco el Hombre empezamos este recorrido en la ciudad de Valledupar, donde el vallenato subió por la sierra, llegó a la frontera y se extendió por diferentes partes del mundo para inmortalizar las vivencias personales de cada autor y el sentir de un pueblo como fiel imagen del mestizaje del cual somos producto todos los colombianos. La concesionaria Ruta del Sol Sector 2, la ANI, el gobernador del Cesar y la comunidad en general se reunieron aquí en Valledupar para tratar temas relacionados con la construcción de la doble calzada. Positivo para el proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 fue una reunión realizada en Valledupar con la gobernación del Cesar, los alcaldes y las comunidades de los municipios de este departamento y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Oímos a los alcaldes municipales, oímos sus inquietudes, también sus solicitudes, oímos a la administración departamental. Al fin logramos, que eso es algo muy importante para nosotros, logramos que la administración departamental nos abriera un espacio. Después de escuchar durante 6 horas a los asistentes, se llegó a la conclusión de crear mesas de trabajo para tratar temas como las fuentes hídricas. Una vez se oyeron todas las inquietudes, una vez todo el mundo se desahogó, una vez todo el mundo pudo decir lo que quiso, entonces empezó la parte constructiva, que es lo más importante, la parte propositiva de la reunión. Tener hoy la oportunidad de contar aquí en este recinto con el director de la ANI, que es sobre quien recae, como bien lo dijo el gobernador, la responsabilidad. Vamos a revisar el tema de las afectaciones ambientales a los cuerpos de agua por la extracción del material pétreo que es necesario para construir la carretera. Las variantes y las áreas de servicio también serán temas de estas mesas de trabajo. El tema de los pasos por los centros poblados de la carretera, hay diferentes posiciones, no se puede generalizar. Algunas comunidades y algunos alcaldes quieren que no haya variante, otros están clamando porque haya variante. El gobernador del Cesar resaltó la importancia de los temas que se tratarán. La prioridad en este momento es sentarnos nuevamente a final de mes para revisar por subregiones, dividir el departamento en 4 partes, revisar ya el detalle de las intervenciones que están haciendo, y principalmente queremos entrar a hacer una revisión muy detallada en cuanto al impacto ambiental que la Ruta del Sol pueda traerle al departamento. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, enfatizó en la forma como se resolverán las inquietudes de ciudadanos y autoridades frente a la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. A raíz de eso, nos hemos comprometido a dividir la zona de la Ruta del Sol en 4 grupos de trabajo.
en grupos de poblaciones, y vamos a estar dando en las próximas semanas con cada uno de esos grupos para resolver las inquietudes que ellos tienen. La creación de estas mesas de trabajo ratifican una vez más el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol de escuchar y atender las necesidades de las comunidades que viven en los 528 kilómetros de oportunidades. Salimos de Valledupar y nos dirigimos hacia Huachica. Pasamos por San Diego, La Paz, Codazzi, La Jagua, Curumaní, Pailitas, Pelaya y llegamos a la segunda ciudad del Cesar, un municipio comercial de más de 80.000 habitantes. Esta oficina móvil dotada de espacios, computadores y juegos multimedia es utilizada en las campañas de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol. El programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol busca disminuir los índices de accidentalidad y cuidar la vida de quienes transitan por la doble calzada. Hoy acompañamos una jornada realizada en Aguachica Cesar. Hoy acá nosotros estamos haciendo una campaña de seguridad vial del programa de movilidad segura, donde estamos ubicando a todos los usuarios de la vía. A estos conductores se les está de pronto aplicando un mandamiento sagrado para el conductor, y es el respeto de la vida de ellos y la de los demás usuarios en la vía. La finalidad de estas campañas, ¿cuáles son? Verificar el estado anímico de cada conductor con el fin de prevenir la accidentalidad en el tramo que nos corresponde a los diferentes grupos de esta jurisdicción. En esta actividad participaron conductores de todo tipo de vehículo y motociclistas, quienes recibieron una charla acerca de los riesgos que corren en la carretera y los cuidados que deben tener para preservar sus vidas. Pues estamos trabajando con dos señales muy importantes, una que es el respeto por la señal horizontal, que es prohibido adelantar en doble línea, y la otra, guardar su distancia vehicular. El aula móvil apoyó esta jornada para que los usuarios de la vía pudieran utilizar los juegos de movilidad segura que se tienen en multimedia y así recordar mejor las normas y las señales de tránsito. Pues un retén de la policía de pronto, pero ya me enteré de la seguridad vial que están dando ustedes, y es bueno porque a veces se le escapa a uno normas que se las recuerden a uno. La campaña muy buena, sea con lo que hay muchísimos accidentes ya, y o sea, hay muchos muertos, y tú sabes que uno tiene familia, tiene todo, ¿sí me entiendes? Pero entonces, sí, muy buena, me parece muy, muy buena. Estas campañas ayudan a prevenir accidentes y alertan a los usuarios sobre el cumplimiento de normas como no adelantar en doble línea, no exceder los límites de velocidad y llevar las luces encendidas. Nos enseñaron cosas o no, cosas que uno ya sabe, pero las pasa por alto en el momento de conducir, y no, que uno debe tener un límite de velocidad y no sobrepasar las líneas amarillas o las blancas o para qué sirven y eso. Eso es lo que quiere relativamente Ruta del Sol, bajar los índices de accidentalidad. Asimismo, se le permite concientizar a la gente de cuánto vale mi vida. La Ruta del Sol Sector 2 se construye cuidando la vida de los usuarios. Seguimos viajando por San Martín y San Alberto en el sur del Cesar. Pasamos por La Esperanza, norte de Santander. También nos reciben Río Negro, Sabana de Torres y Barranca Bermeja en Santander para llegar a Puerto Parra, un municipio que cuenta con un importante patrimonio paisajístico, histórico y cultural que podría posibilitar a futuro la explotación turística como complemento de su actividad económica. En el cruce de Puerto Parra se socializó la puesta en funcionamiento de la fuente de materiales La Parra. Cada actividad que se realiza en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 se socializa siempre con las comunidades y autoridades aledañas a la obra. En el cruce de Puerto Parra, en Santander, se llevó a cabo una actividad de socialización de la fuente de material La Parra, que pronto proveerá de los insumos necesarios para seguir construyendo la doble calzada.
El otorgamiento de las licencias ambientales para el desarrollo de estas actividades dentro del proyecto Ruta del Sol, como es la explotación de fuentes de materiales, exige que previamente se haga una actividad donde se le brinde la información a la comunidad en general, tenga la información completa tanto de lo que son las actividades propias de este tipo de explotación como del plan de manejo ambiental. A la comunidad se le explica inicialmente cuáles son los aspectos técnicos y qué es una fuente de material. Se les realizó una socialización acerca de la fuente de materiales, la parra, donde se les explicó la definición de una fuente de materiales, qué se hace dentro de la fuente de materiales, cómo se maneja, el tipo de maquinaria que se utiliza, la diferencia entre el título minero, el polígono de explotación, básicamente eso de la parte técnica. Una fuente de materiales es un sitio del cual se explotan y extraen los materiales que se necesitan para las actividades de la vía, en este caso para la construcción de la Ruta del Sol. En esta actividad se escucharon propuestas por parte de la comunidad. Me llamó el tema en que están estudiando las canteras, cómo se extrae el material para hacer esos rellenos en las obras de los puentes. También me gustaría que a los jóvenes de los colegios los invitaran para que les enseñen cómo se extrae el material, para que ellos aprendan de esto, para que cuando ellos ya quieran trabajar, tengan un conocimiento en este tema. Estuvo muy interesante, los puntos fueron muy claros, el personal que hizo la socialización pues fue un personal muy amable y en el momento en que de pronto uno volvía y preguntaba algo, ellos respondían bien, con mucha paciencia, pero bien, la socialización estuvo bien. Enterar a la comunidad acerca de todas las actividades que se realizan alrededor de la construcción de la doble calzada es un tema prioritario para el consorcio constructor Ruta del Sol Consol y para la concesionaria Ruta del Sol. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso, espere, la historia de una de las primeras mujeres conductoras de vehículo liviano en la empresa y el ingreso de 30 personas a Consol a través del programa Creer. Ya regresamos. Dejamos Puerto Parra para viajar por la Ruta del Sol Sector 2 hacia Puerto Araujo en Cimitarra, Santander, y llegar luego a Puerto Boyacá, un municipio que se beneficia con la construcción de la doble calzada. María Lucía Zárate, con más de 25 años de experiencia frente al volante, fue la primera mujer conductora de vehículo liviano de Consol. Hoy nos cuenta su historia. A lo largo de la Ruta del Sol Sector 2, hemos conocido las historias de mujeres que sobresalen por su labor. María Lucía Zárate es una de ellas. Fui una de las primeras mujeres de que entró a manejar vehículo liviano. Duré 2 años como pionera, hasta ahora poco que entraron 2 compañeras y no, la experiencia fue súper. Está relacionada como con 30 compañeros, todos hombres, y no, me fue súper bien. Ante todos los compañeros, un respeto absoluto. El apoyo de sus compañeros y los hombres de Consol, como ella los llama, han sido de gran ayuda. Uno que otro que le daba de pronto recelo porque no piensan que nosotras las mujeres podemos desempeñar el trabajo que hacen ellos. Y no, excelente. Y le hemos demostrado que también las mujeres podemos desempeñar el trabajo de los hombres. Nos admiran por nuestro trabajo y por lo que hacemos. Y por supuesto sus hijas, quienes la ven como una gran mujer. Mis hijas son las fan número uno mío, bien orgullosas de mí. Se encuentran con compañeros de ellas y los compañeros le dicen, oigan, su mamá maneja una camioneta, y ellas con orgullo dicen, sí, es mi mamá, y nos sentimos orgullosas de ella. Para mí mis hijas son el motor de mi vida y ellas son las que más, mami, qué rico que usted tenga esa experiencia tan bonita. María lleva más de 25 años manejando vehículos y ha demostrado su experiencia prestando sus servicios en la Ruta del Sol Sector 2.
Es una persona que nos ha brindado mucho cariño, vive muy pendiente de las necesidades de uno como tal en la obra. Es muy acomedida, muy dedicada, es organizada, entonces eso genera un ambiente sano para trabajar. Me parece bastante excelente y que la empresa también le den oportunidades también de trabajar también las mujeres también. Me siento seguro porque maneja normal como cualesquiera. Las condiciones de vida de María han mejorado y está muy agradecida por esta gran oportunidad. Esta oportunidad que me dio Consol fue la mejor que yo he podido tener en mi vida, la mejor experiencia laboral, como tanto laboral como lo económico, porque fue súper. Yo desde que estoy trabajando se me mejoró mucho mi nivel económico, tanto para el estudio para mis hijas como para la alimentación, vivienda. Sonrisas como las de María Lucía son las que hacen que la concesionaria Ruta del Sol y Consol continúen integrando personas que engrandecen la construcción de la obra vial más importante del país. 30 personas de Puerto Boyacá y Puerto Servies ingresaron a Consol. Acompañamos su proceso de inducción aquí en el SENA de Puerto Boyacá. Tú eres la dueña de mi corazón, esa brucecita que robó mi amor, con su lindo rostro a mí me envolvió, yo te quiero y te adoro, mami, tú eres la dueña. De esta forma celebró Abraham Aguilar su ingreso como obrero al consorcio constructor Ruta del Sol Consol. Su nuevo trabajo le permitirá ahorrar dinero para seguir haciendo música y mejorar la calidad de vida de su familia. El tipo de trabajo que nos podían brindar, o sea, la capacitación que nos daban a través de estar en el trabajo en Consol, que es muy bueno porque nos dan la oportunidad de seguir, digamos, o sea, entra uno como obrero, como voy a entrar yo, pero tiene uno la oportunidad de ascender o también le dan capacidades de estudio. Abraham es una de las 30 personas de Puerto Boyacá y Puerto Servies que ingresaron recientemente a Consol. Estuvimos en la jornada de inducción y firma de contratos. Los temas son entonces firma de contratos, qué tipo de contratos se van a firmar. Tenemos asesores de las EPS, de fondo de pensión, caja de compensación. Entonces es indicarle a cada persona en qué EPS va a quedar, cuál es su fondo de pensión, cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos que deben, documentación para afiliar beneficiarios. También se les dio a conocer todo lo que tiene que ver con el área de personal de la empresa. Entonces, todo lo que es pago, manejo de horas extras, a dónde deben dirigirse en caso de que sufran algún accidente, ausencias al trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tratamos en la inducción al personal. No, pues muy contenta, le doy gracias a Dios, también a las personas de la empresa por haberme escogido, porque pues es primera vez que voy a entrar pues a trabajar con alguna empresa, porque pues nunca había trabajado. A la fecha, 865 personas de Puerto Boyacá y su zona de influencia han ayudado a construir la Ruta del Sol Sector 2. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso, espere. Las mujeres de la Dorada Caldas se benefician con el programa 13R de Consol. Ya regresamos. Dejamos Puerto Boyacá, la tierra del ganado, el petróleo, el comercio y el turismo ecológico, para seguir por la Ruta del Sol Sector 2 hacia Puerto Salgar en Cundinamarca, pasar el puente sobre el río Magdalena y llegar a La Dorada en Caldas, conocida como la Glorieta Nacional o el Corazón de Colombia, donde termina nuestro viaje de hoy. Les contamos la historia de Leonor Castillo y las mujeres de la Asociación AMAT aquí en La Dorada Caldas y su labor con el reciclaje y el apoyo que reciben de Consol. Leonor Castillo y Magdalena Mosquera son dos integrantes de la Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar de La Dorada Caldas. Las encontramos empujando una carreta en la que recogen el reciclaje que luego venden para lograr el sustento diario de ellas y sus familias.
vivo acá en La Dorada, o sea, vivo con mis dos niñas y pues trabajo para el sustento de ellas. O sea, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Digo que eso es una creación de Dios y me, o sea, me gusta mucho esa parte, entonces por eso me gusta lo de reciclaje. Es como, o sea, es una ayuda para lo que, o sea, para el sustento de mi familia. O sea, porque muchas veces pues, hay semanas en las que no me llaman, entonces tengo lo que hagamos acá. Esta asociación empezó hace 5 años como una idea para cuidar el medio ambiente y hoy es el sustento de varias familias. Nosotros fuimos casa a casa concientizando a la gente de que nos hicieran el favor y nos recogieran lo que era reciclaje y nosotros íbamos y lo recogíamos. Digamos, un día hacíamos los Andes, otro día hacíamos las ferias, otro día hacíamos el centro y todo eso. Entonces, pues con eso nos ganábamos el sustento. Estas mujeres están bien organizadas y son unas expertas en el tema del reciclaje. La cuestión es que nosotros hacemos el cubrimiento de casi toda La Dorada. La otra forma es a través de empresas como Consol, que mediante su programa 3R, reduce, reutiliza y recicla, recoge los residuos en los frentes de obra y oficinas y los entrega a la asociación. Básicamente lo que hacen es que recogen en algunas empresas también de La Dorada, igual el cartón, el papel que sale de algunas oficinas directamente del municipio, y nosotros por nuestra parte llevamos el plástico también, los New Jerseys, los cascos que ya están en desuso, ese tipo de material que a ellas les puede servir y pues para nosotros realmente ya es de alguna manera un residuo o algo que ya está saliendo directamente de la obra, lo llevamos directamente a ellas. De esta forma, Consol cumple con su plan de manejo ambiental y hace una labor de responsabilidad social ayudando a las 32 señoras que integran la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de La Dorada Caldas. Les recordamos a todos los usuarios que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-096-4440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si desea conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, o ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y los espero en una próxima oportunidad para seguir conociendo todas las historias y todos los avances de obra que se construyen aquí en la Ruta del Sol, Sector 2.